Así se llevó a cabo la consulta popular este 1 de agosto sobre hechos políticos del pasado. Con una baja participación en las distintas entidades del país, los ciudadanos acudieron a las casillas para llevar a cabo el ejercicio por primera vez. Señor, las 9:05 y no ha iniciado. Sí, efectivamente esto es cuestión del INE, de que no se programa, no se coordina, y siempre ha sido así en todas las votaciones, andamos perdiendo tiempo porque nunca tiene el personal capacitado o siempre están ausentes para abrir las casillas. El personal capacitado son ciudadanos igual que ustedes. Igual que yo, efectivamente, pero no hay un compromiso, pues no sé si es de gratis o le pagan, o la gente, no sé por qué, ya no quiere participar. Al corte de las 4, el INE reportó que el 99.98% de las mesas receptoras fueron instaladas y se reportaron 476 incidentes durante la jornada. Estoy queriendo, venir a votar por la consulta ciudadana, que queremos que se haga justicia. Y no es posible que yo salga de acá de San Cristóbal al fondo, me vengo donde me toca siempre para votar y no hay nada. Vengo aquí y me dicen que no me pueden dejar votar. ¿Por qué razón? Porque tengo que buscar la sección 6022 para que pueda ser válido mi voto, si no, al señor también le niegan que vote. En la casilla del Centro Histórico, en donde López Obrador emitiría su voto, hubo tensión porque personas exigían votar sin que fuera su sección. A las 6 de la tarde se llevó a cabo el cierre de casillas para iniciar con el conteo.